Sacyr, a Mafre, a Enagás, a Efi. En plena dictadura de Augusto Pinochet, el exmandatario chileno fue elegido en una votación secreta y un fuerte rechazo a los partidos políticos, al Parlamento y a diversas instituciones, Lagos apuntó como causas a la corrupción. He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la presidencia de la República. El expresidente admitió que en su espacio político no ha logrado una convergencia en torno a su proyecto para... Y por lo tanto tiene que tener solución política. Es el expresidente chileno Ricardo Lagos, refiriéndose a la situación política en Venezuela. El exmandatario mantuvo este martes un encuentro con corresponsales extranjeros en Santiago de Chile. En la reunión el expresidente afirmó que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y su secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper, han hecho... que eso se hace no porque nadie quiera interferir en temas internos de Venezuela. Ricardo Lagos es uno de los políticos latinoamericanos contactados por el expresidente español Felipe González con el fin de crear un frente de líderes internacionales que trabaje para conseguir la liberación de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma. Se cerró hace mucho tiempo. Otra cosa es que quedan remanentes, como es por ejemplo la Constitución, pero que cerramos el ciclo Pinochet, oiga, tuvimos, ¿cuántos países tienen un informe RETI? ¿Cuántos países tienen un informe de Vales sobre prisión política y tortura? No conozco ninguno, ¿eh? No digo que hemos hecho muchas cosas, porque las heridas de la tortura no cierran nunca. Entonces, lo que estoy diciendo es que, claro, hemos avanzado mucho respecto de eso. Pero sí, claro, efectivamente, los remanentes últimos están en esa constitución que dejó Pinochet.